Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una nueva propuesta de build y esta va a ser sin duda la build más rancia, más asquerosa, más rota y más irracional que van a ver en este canal. Sin duda alguna, pongo las manos en el fuego. Vamos a estar jugando sucio, vamos a estar rompiendo el librito imaginario de reglas de supervivientes, pero al mismo tiempo no lo vamos a estar rompiendo. Y ustedes me van a decir, Gaby, ¿con qué te diste hoy? ¿Qué estás hablando? Convídame de esa droga que consumís. Y yo les voy a decir nada de eso. Les voy a pasar a explicar mi build. Vamos a estar usando primero dos perks que todo el mundo conoce: Barbacoa y Chile y Gancho Flagelante y Dolor Retumbante. La cual es una perk relativamente nueva, pero que se ha convertido en meta. Y hoy en día el 80% de los killers, perdón, la usan. Después, hasta acá muy básico. Pero acá se viene lo bueno: se viene el salseo. Empezamos a tirar así, salsita. Vamos a usar Gancho Flagelante, Oleada de Ira, nueva perk de la asesina nueva, la cual cuando colgamos en un gancho flagelante y ese superviviente es descolgado, vamos a tener el aura de los cuatro supervivientes durante 7 segundos. Ya de por sí esta perk es fuertísima en Nurse porque nos está dando wallhack por 7 segundos, lo cual nos puede dar muchísima información. Y vamos a usar Toma una Decisión, la cual se activa solo si una vez que colgamos un superviviente nos vamos a más de 32 metros. Cumpliendo este requisito, cuando descuelgan al superviviente, ese superviviente que realizó la acción de descolgar va a tener vulnerabilidad durante un minuto. ¿Qué pasa? Es una perk buena para tunelear, pero cuando la usás, los supervivientes que descuelgan se meten bajo tierra, no los encontrás de ninguna manera. Esta vez, usando el aura que vamos a percibir, vamos a ir a cazarlo. Entonces, vamos a estar campeando el gancho, pero a más de 32 metros. Entonces, ¿es campeo o no es campeo? Porque efectivamente vamos a estar atentos al descuelgue, pero justamente desde una distancia enorme. Y también vamos a estar tuneleando, volviendo al gancho, pero al mismo tiempo no, porque no vamos a ir por el superviviente descolgado, sino por el que descolgó. Entonces, por eso encontramos este vacío legal. Las reglas, como repito, son imaginarias de supervivientes, no existen. Y nada, esa es la propuesta de hoy, así que espero que vean las partidas y miren qué opinan. Si alguien nos está viendo nuevo y es sensible, le aclaro que esto es con humor, obviamente, por las dudas. Así que nada, vamos derechito a las partidas. Bien, estamos en Centro de Tratamiento Instituto Conmemorativo Leri. No es un mapa que me gustaría probar esta build, pero no importa. Si es buena la build, podremos hacerlo en cualquier lado. ¡Wow! ¡Wow! Lo primero que les voy a decir, me puse a donde distancia para tener mayor, ojo, ahí, momento. Bien, primer hit. Salto ventana. Nice, primer cuelgue instantáneo. Miré por un segundo y dije, me validaron, tiro chungo, pero no. Primer cuelgue muy rápido. Tengo sótano, pero voy a intentar colgarlo en gancho flagelante. Que vi un par. A ese mejor. Bien, lo que les decir, mi primera sensación, nada que ver con la build, es que bien que blinqué a la Nurse con el AOM de distancia verde que tengo. Brutal, ¿eh? Bien, interrumpimos. Nuevo con Barbacoa. Acá, ¿quién es? Esa es Nancy. ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Ese alcance! Esto es algo nuevo. Bien, acaba de rescatar rápido. Tengo wallhack sobre Nancy. Le pegamos, nice. Eso es el beneficio de nuestra build. Recordad que hay uno con toma una decisión. Full doble, me parece. Ah, no pueden entablar el segundo link, lástima. Ah, esta es otra. ¿Quién eres? Nice. ¿Yui? No, Yui no es. ¿Jinjuin? Siempre le cambio los nombres. A ver, acá hay que hacer predicción. Mala. Ahí la reencontré. Este mapa, pum, pum. Predicción, predicción. Acá. Nice. Ah, la validaron. ¿Ves? Eso pensé que me había pasado con el Dwight. Ahora sí, al piso. Es como que lo tirás, pero te quedás como con la duda. Esta vez me ha validado. Así que NT, vamos a colgar. Todavía no tenemos motores. Gancho flagelante va a permitir frenar el más avanzado. Acá estaba la Nancy, pero hace mucho. Tenemos dos heridos. Interrumpimos a Dwight. Veo a Nancy arriba al fondo. Y me falta un superviviente que no puedo ver. Y me falta el Leo, me estaría faltando. Porque el que gritó intuyo que fue Dwight. Así que tendría que estar por acá, ¿no? Bien, reparan primer motor. Estaba muy avanzado. En el momento en que Leon rescate, acá es pollo frito, porque lo vamos a ver el aura y va a tener toda una decisión. Dwight. Hola. Chungo. Bien. Lástima, no lo pude corregir, pero tiro chungo rápido.
No sé si me conviene perseguirlo acá. Vamos a esperar a que rescaten. Y vamos a mostrarles por qué esto es un campeo legal. Miren a la distancia que estoy y técnicamente lo estoy campeando. Y ahora, técnicamente, no vamos a tunear porque vamos con el que descolgó. ¿Quién puso esa silla ahí, troll? Ah, tan cerca, igual acá está muerto. Al piso con toma una decisión. Por eso es tan fuerte esta build. Podríamos elogiar para hacerlos perder un poco tiempo. El addon este de distancia es una maldita locura. Dos elugiados, dos heridos. Vamos por Leon. Se curó Dwight. Miren, miren lo que recorre el mapa. Esto es lo gracioso de esta build con enfermera. Es una ridiculez porque es como les digo, técnicamente estamos campeando el gancho. Es como que campeas estando a 20 y pico de metros. Y no tuneleas porque no está. Bueno, ahora es lo vemos a la descolgada, ¿no? Ahí puede ser, pero vamos siempre por el que descuelga, ¿eh? Es. Echa la ley, echa la trampa, dice. La falsa ley. Bien, vamos a ir ahora por Rancy, que seguramente va a levantar. Ah, Dwight está acá. Buen chungo. Buen chungo. Se suicida. El Leon no le gustó a nuestra Will. Al Leon no le gustó a nuestra Will. Cae hasta el piso nuevamente. Se suicida. Vamos a ver si alcanzan a sacarlo porque ya vi que fació. Tenemos ganchito flagelante. Y pensar que estamos jugando en un mapa como el Eri, que es de los peorcitos para Nurs. Ténganlo en cuenta. Se suicida Leon. Interrumpimos a Nancy. Tengo a Dwight. Creo que le puedo pegar de una. Sí. Sí. Con a un de distancia, la verdad. Que sobradísimo. Y acá está medio encerrado, hay que ver qué hace. Lo esperamos porque sé que tiene chungo. La pregunta es, ¿lo habrá usado? Creo que lo usó. Sí. Sí, sí, lo tiene que haber tirado ahí cuando estaba tapado. Y acá vamos a esperar. No, se suicida. Se suicida. ¿Saben qué? Ven que está tocando el gancho. Creo que la Nancy estaba por ahí. Mala suerte porque si colgaba quería aplicarle toda una decisión. Mala suerte. Vamos a colgar a Dwight. Acabo de ver a la Nancy, olvídense. No vamos a colgar a nada. Toma. Y toma, GG, well play. Terminamos la partida con 4 generadores. Rapidísimo. En un mapa muy difícil. Primer intento, sinceramente. Así que estoy más que satisfecho. Vamos a colgar. Y vamos a buscar a Leon. A Leon, escúchame a Dwight. Bien, encontramos a Dwight. Machito. GG, well play, gente. Partida brutal. Y me quedé sorprendido con la distancia del addon verde. Antes no podía tener esos blinks. Así que muy, muy poderoso usar esa combinación de blinks. Así que nada, vamos a seguir probando esta build a ver si sigue siendo tan fuerte como pensamos. Bien, estamos en Bosque Refugio Finca Macmillan. Hermoso mapa esta vez. No nos vamos a quejar porque este mapa es brutal. Para cualquier killer. Para cualquier killer. Bien. Primer paso, encontrar superiores. Voy a empezar de derecha a izquierda. Calculo que eso es para la suerte. Vamos a buscar superiores. Me pareció ver algo a la izquierda. No. No, no. Bien, ahí igual hay ruido, así que tenemos a alguien. Derecha. No, acá. Mira, tenemos un J-Park que me parece que no está mirando para acá. Definitivamente no estaba mirando para donde yo estaba. Venía mirando para atrás. Se le ve el cuellito. Bien, primer golpe prácticamente gratis. Vamos a esperar un doblín por el chungo. Tiró chungo. Nice. Nice porque lo había tirado. Lo hizo bien, pero al esperar al segundo doblín lo pudimos contrarrestar. Gancho flagelante. Otra vez tenemos sótano al arranque de partida, pero obviamente no lo vamos a jugar. Primer cuelgue casi instantáneo. Y encima interrumpimos a 3 supervivientes. Ahí una le va a la izquierda. Es una de las Micaelas. Posiblemente lo terminen, eran 3. A ver si. Lo golpeamos, me lo termina mi gala, sí, bien. Nice, tiene sprint, buenísima, le hizo muy bien ahí. Va a rescatar, vamos a esperar porque si rescata a la otra Micaela es toma una decisión, eh. Mira, 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 a ver, Aura. A ver qué hace, a ver qué hace. Hola Jake. Acá hay que esperarla, simplemente. Esperamos. Ah, acá está, hola. Voy a esperar, lol, lo puedo haber pegado ahí. Ahí está. Esperamos. No blinqué porque en las piedras con la onda de distancia me podía haber ido a cualquier lado. Levantamos así de rápido. Tutón de bendición. Lo acaba de hacer el J-Park, lo vi. Al lado mío, error, error. Error, horror de él. Interrumpimos al otro superviviente con gancho flagelante que también nos da mucha información. Por eso está bueno.
Buen chungo. Buen chungo, buena reacción. Ya descolgaron, rapidito. Pero al descolgar le vi el aura que está campeando el pallet. Fíjense que él tiene voluntad de Ross. No lo hubiese sabido si no fuese porque descolgaron justo. Así que segundo cuelgue para él. Creo que vamos a llevarlo al mismo gancho, claramente. Ganchito flagelante. Hay que tener cuidado con el sauteo. Sí, 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 en el bodyblock, sí, en el bodyblock. Pero ¿saben qué? Vamos a jugar bodyblock. Buenísimo. A ver. Toma. No se juega eso con Anurus, me parece. Toma, sí. Bien, ojo, ya lo levantaron. Totem de bendición, claro. Pero la enfermera, el totem de bendición, el bodyblock en el gancho, le da absolutamente todo igual. Bien, vamos a colgar. Acá podría seguir slubeando, pero no le vamos a dar value a nuestra will. Terminó la partida, no tiene sentido. La Mikala sé que está por ahí. Lo ideal sería ir a levantar a la otra. Y en lo que la Mikala rescata, ir y... nice. Ojo, mirá lo rápido que están descolgando. Lo rápido que están descolgando para evitar que les pueda meter value a toma de decisión. Bien los survis, bien los survis. Ahora no se salvó. Voy a levantar yo creo ahora. Sí, 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 yo creo que puedo levantar. Por encima de este lado del palo no me lo van a poder tirar. Bien, colgamos. Como les digo, si me pongo a jugar a slubear, lo más seguro es que la pueda ganar así. Pero me parece que no va a tener mucho sentido probar nuestra will, que es lo gracioso. Bien, tenemos dos superiores acá. No sé qué está señalando. A ver, yo quiero saber qué señalan. Jay para acá. Jay ya muere. Bien. Colgamos a J-Par, matamos a uno con cuatro motores. Este quería hacer bodyblock, me parece. ¡No, granada! ¡Qué carajo! Buena jugada, buena jugada, buen intento. Nunca le vi la granada, pensé que era una linterna este. No sé qué hizo. Pero bien, colgamos. No forcejé, se me frustró, se me deprimió el surbi nuevo. Bien. Gancho flagelante ahí. Se curó la otra Mikaela. Hay un tótem de bendición. Estaría bueno localizarlo. Ahora simplemente es cuestión de tomar distancia y esperar. Otro. Se suicida. No les gusta esta abuela a los supervivientes, claramente. No les gustaría. No les estaría gustando. Cosa no entiendo. Tengo una Mikaela acá metida. Acá estás. ¿Vos tenés sprint? Sí. Nice. Mal sprint. Me quiso baitear yendo hacia mi cuerpo, pero lo hizo mal. Fue demasiado arriesgado. Bien, mira, mira, mira los wallhacks que me acaban de dar. Mira los wallhacks que me acaba de dar esta will. Y a ver qué hace la otra. Si este me señala. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ahí está. Yo sé, yo sé. A ver. ¿Es otro armario quizás? Y la vi caminar, sé que está por acá. Tiene que ser armario, ¿eh? Tiene que ser armario. Sí, tiene que ser armario. ¡Ah! Estará agachado por acá. Bueno, podemos ir a colgar a la otra Mikaela. No quiero perder tampoco tanto tiempo. Tiene que estar ahí, igual yo lo sé. Y ella ya lo sabe. A ver si ahora la vemos. Mira, ahí está. No estaba en el armario, está escondido al lado de una piedra. Bien, alcanza a levantar. Sí, alcanza a levantar. Nice. Este ya no quiere saber nada con la partida. Este está podrido. Colgamos. Le pegamos, no sé por qué. Cala. Toma decisión. Entramos en el alcance. Bueno, ahora sí. Yo acá con un blink le caigo en el cuerpo a la colgada. Por eso es tan ridícula esta will. Esta will es absolutamente ridícula. Porque miren, en esta posición yo estoy campeando el gancho. Estoy controlando motores. El de mi izquierda, el de mi derecha, el de mi atrás mío. Todos estos alcanzo con un blink. Yo creo que la Mikaela igual está atrás mío, intuyo. Entonces es... Obviamente estamos usando una onda de distancia, que es la clave, ¿no? Pero... Bien, fasea, no lo van a poder rescatar. Ya, ahí rescató. Nice. Una a la derecha, que es la que tiene sprint. Ah,
esperar. ¿La escucho? Estos Blink se levantaron. Nice, al piso. No tienen manera de contrarrestar esto. No tienen manera. Es totalmente ridícula esta build. Gancho flagelante, obviamente. Los otros dos están heridos. Ya se levantaron. Habría que ver si se van a curar el tótem de bendición, que incluso que está detrás de Jack o por esa zona. No, la J1 muere. Te acabo de ver a la otra con barbacoa, es decir, a Micaela, ya sé dónde está. Se curó. Nice. Ah, mira, tenía frito, muy buena. Muy buena. Primera vez que lo puedo usar. Nice, menos mal que no blinqué, la he hecho muy bien. El piso y la otra Micaela está por acá. Acá he fallado la probabilidad, así que acá eslubiamos y tendría ese G. Muy buena. ¿Qué mira? Toma, corre por tu vida. Ya está, mira, le pegamos dando 360. Toma, mírame ahora. GG, well play, terminamos con 4 motores nuevamente. Will brutal, no sé cómo. Se puede contrarrestar rescatando rápido, pero es muy fuerte, muy asquerosa esta will. La verdad, no tiene ningún tipo de sentido, así que la verdad, muy, muy buenas partidas salieron. En un mapa bueno, en un mapa malo. Me voy conforme. Vamos a colgar a Leafer. Y nada, GG, well play, nos vemos en próximos videitos, gente. Besos, quédate a todos. ¡Muah! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like... Started as a joke, now they're giving me handshakes saying it was a joke, but I ain't joking.